Voy a transformarme en en Mumbo. Voy a su casa, me voy a teletransportar directamente. Y ya está, no me voy a complicar la existencia. Mumbo, tengo un globo que lleva tu nombre. Aunque han quitado una cosa, o sea, hay más cosas que coleccionar. Ahora tengo que coleccionar globos y cosas distintas, pero ya no tengo que coleccionar los incambonkas. Entonces, hay más cosas que coleccionar por una parte, pero menos por otra. Han cambiado cosas. ¡Bienvenidos otra vez! ¡O soy pájaro! He cambiado de domicilio. Tenemos un globo. De verdad, criatura mágica Mumbo, si querer ayuda. Querer ayuda de Mumbo, definitivamente he venido a propósito. Claro, necesitamos toda la ayuda que podamos. Te hablo a la bolsa de Mumbo. Ahí va. Lo que quiere hacer que haga con las criaturas estas secuestradas no me interesa tampoco. Así que es cosa tuya. No recordaba que Mumbo corría súper rápido. Adelante, Mumbo, tenemos sitios que visitar y gente que conocer. Y lugares que descubrir. Y aventuras que correr. Pero lo primero... El tren me interesa. Hace mucho que no vinimos al tren. Estoy en la entrada del tren, no en el propio tren. A ver... Querido tren, probablemente con cara. Debo esperar que esto funcione. Hacerle evitar a Chufi el tren. Estupendo. Y... ahora creo que puedo viajar con el tren. No sé si de... con Mumbo no puedo llegar tan alto. Pero... puedo flotar misteriosamente. Aquí tendré que volver con Banjo y Kazooie. O sea, las escaleras están actuando como que con propiedades distintas. ¿Podré buguearlo para saltar dentro del tren de alguna manera? Con mi nueva habilidad descubierta de flotar. ¡Uy! ¡Casi! Spamea el botón hasta que ocurran cosas. ¡Ah! No lo puedo, pero... seguro que tiene que haber alguna manera. Estas palas. A Mumbo no le sube la vida cuando le sube a Banjo-Kazooie. Interesante. Vale, volvamos a ir de viaje. Ya entraré al tren con nosotros. ¡Fuera la trituradora! Hay que hacerle evitar un piedro. Yo esperar que esto funcione. Siempre es lo mismo. Hacer levitar a la roca Jiggy. Ahora, va a haber que hacer algo. Porque decían que se podían romper los Jiggies también, ¿no? Creo que va a haber alguna prueba de tiempo o algo. A lo mejor no tenía que haber activado el botón de antemano. Toma tu tiempo, Vamos a ver cómo se destruye. Sí, esto va a hacer toda la animación. A lo mejor no ha sido una buena idea. Ah, no, mira, me lo van a tirar. Está rota. Está definitivamente rota. Oh. Cortan la música a mitad. ¿Dónde han caído los otros trozos? Por aquí. ¡Ja! Hay que cogerlos todos para que se junta ya sola. Menos mal que los objetos mágicos se forman ellos solos. Es una ventaja.
Vale, bien. Ha sido una cosa que han puesto nada más que porque sí. No, no está mal. Vale, bien. Bien, bien, bien. No hace falta subir al tejado. Nos desplafonamos ya. No he visto ninguna zona más en la que Mumbo pueda ser de utilidad. Si no, siempre podremos volver a transformarnos en él, imagino. Mumbo vuelve a casa por Navidad. Ya está hecho todo. Bien, entonces nada más que necesito ir a la cabaña de... Dios, ¿cómo se llama? Porque este es Mumbo y la otra es Jumba o algo así. Se parecía el nombre. Seguramente nos diga cómo se llama ahora. A ver, tengo un globo Gumba. Te voy a cambiar el nombre. Tú tienes globo, ¿qué da la Jumba? Ah, que Gumba. Bueno, sí. Tengo todos los globos que necesitas. Aquí mismo, nena. Claro, lo tira adentro. Magia preparada, saltar dentro de piscina de Gumba. Báñate en la sopa, como siempre. A ver en qué nos transformamos ahora. Soy... no sé lo que soy. ¡Ah! Oh. Gumba llamará esto detonador. Usa el stick izquierdo para moverte y pulsa X para el ataque de autodestrucción. Buen ataque. Ataque autodestrucción. Me quita uno de vida. Bueno es saberlo. Y podía haber activado esto antes. ¿Dónde tenemos que inmolarnos? Porque tenemos... la verdad es que no me voy a teletransportar. Hay que inmolarse constantemente aquí. Esto va a ser mucho más útil de lo que debería. Vamos a buscar dinamitas, como por ejemplo aquí, para explotarnos. Y fuera en el mundo también se podía explotar en algún momento, en algún sitio, ¿no? En serio, que te hayan dado los huevos de fuego antes de este mapa y no sirvan para prender las mechas, es un poco... mira que... Cueva del Canario. Hay veneno. ¿Cómo sobrevive el canario? ¡Por aquí! ¡Necesito que me ayudes con este apuro tan espantoso! ¿Quién eres tú? Soy María el canario. Solían mandarme a las minas para detectar bolsas de gas. Si moría sabían que esa mina no era segura, pero no te estás muriendo. ¡Mola! Aunque se me ocurren trabajos más placenteros. Me dejaron aquí, no creo que aguante mucho más. No te preocupes, Kazooie golpeará la jaula para que se abra. Solo que no estamos en modo Kazooie. Si no hay más remedio, luego pronto. No te me mueras. Volveremos enseguida. Necesito destransformarme, pero no me puedo destransformar todavía. Tengo muchas más dinamitas que reventar. No se ha acabado mi turno. Creo que aquí en la entrada a la primera mina, ¿no? Había alguna dinamita que reventar. Pero. ¡Buah, mierda! No me gustan ya tus gilipolleces. A tomar por culo. Vale. Tal vez inmolarme al lado de la caja de TNT no haya sido la mejor idea del mundo. Pero. Mira, esa no va a volver de entre los muertos. Nada, seguiré buscando piezas de dinamita. Como esto es tan grande, se me ha olvidado ya dónde estaban todas las TNTs que no podía abrir. Pero todavía me deja con la duda. ¿Cómo demonios aprendo primero el poder de cambiarme entre Banjo y Kazooie y el poder de utilizar las botas de salto? O sea, juraría que me recorrió toda la pantalla. Espero que lo de las botas de salto no sea algo del tercer nivel. No me gusta tener que volver a los sitios una y otra vez. Banjo-Kazooie no había que volver mucho a zonas anteriores. En este tiene pinta de que hay que volver a zonas anteriores bastante. Esto seguramente va a ser la caseta. No, me he cargado la caseta. Esto no puede ser la otra salida del... Sí es la otra salida del subterráneo, vale.
Vale, es definitivamente la otra salida del subterráneo. Ya no cabe duda. Pues pasando un montón. Esa zona ya está hecha. ¿Qué más sitios puedo...? Tiene que haber mínimo una dinamita más que explotar. El problema es... ¿Dónde estaba la susodicha? ¿En casa del minero? No creo, ¿no? No tendría sentido. Voy a ir por si acaso, si puedo escalar esto. Lo cual está por ver. Creo que aquí no se supone que tengas que poder subir con la... Aunque mira cómo escala el campeón. Creo que no se supone que tengas que poder ir a la casa del minero con la TNT. Así que eso descartado. Por aquí tal vez... En la mina número 3 había sin duda. Wow, ¿cuánto tiempo sin ver la mina número 3? Qué recuerdos. Cuevas tenebrosas y la primera piedra que no pudimos destruir. Problema. Aquí no hay ninguna mecha. ¡No hace falta! ¡Wow! Nota mental. Esos son la muerte, son el demonio. Las cajas de TNT ahora mismo. Un momento. ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Oh! Esto conecta con el principio. Guay. Pues sigamos reventando cosas. ¿Qué hemos liberado? ¿Un enemigo? No, imagino que conectará una cárcel con la otra. No quiero problemas, solo quiero rescatar a mi amigo. Quiero liberar, sacar de la cárcel al Jinjo rojo. Sal de ahí, por Dios, vale. He vuelto al principio de la partida. ¿Había alguna cosa de TNT fuera en el mundo, en el propio mapa del mundo? Me parece que no. Espero que no, porque no pienso salir ahora mismo. ¿Dónde más hay que ir? Un momento. Ahora que lo pienso... Técnicamente... Estoy... ¿Esto qué es? ¿La cueva número 2? Creo que esto era la cueva número 2, ¿no? Ah, dentro de esta casa es donde había que reventar algo. Casi seguro. Probablemente. Puede que no, no. Aquí es donde necesito el poder de ser Banjo y Kazooie por separado, que poder que no tengo. Y sabe Dios que no he visto ninguna... ningún sitio más para aprender poderes. Voy a ver por qué sitios puedo ir. Esto era la cueva tenebrosa. En la otra parte de la cueva tenebrosa no había nada más que explotar. Y esto conecta con la cueva número 2. Voy a irme por aquí. Voy a ir por la salida de la cueva número 2, entonces. A ver si hay alguna otra cosa más, pero creo que ya es probable que no tenga que explotar nada más. Seguramente sea mentira y seguramente haya algo más que explotar, pero... No lo encuentro, así que esto debe ser la cabaña de Mumbo. Estaba cerca de la cabaña de Goomba. Bueno, algo hemos hecho. No sé exactamente para qué nos va a valer, pero solamente me queda por mirar el tren con Banjo-Kazooie y... ¿qué más? Antes de eso. Eso es la cueva, ¿no? De... ¡Ah! Aquí. Aquí tiene que explotar algo también. Creo... Prácticamente seguro aquí tiene que explotar algo también. Que fue una de las primeras zonas a las que vinimos. ¿No? ¡Ah! Probablemente la caja esta del ovni. Sí, seguro. ¡Ah, Dios! ¡Sube!
Menos mal que no me he destransformado todavía. Esto de aquí necesita vitamina TNT. Va a ser un minijuego fijo. O algo así. ¿A dónde vas? Es un ovni. ¿Por qué va sobre raíles? O sea, tiene la caja de un ovni dibujado y cuando hablamos con él, era un ovni. O un Simón dice. Parecía una de las dos. Vale, a ver. Me has conseguido inquietar. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Y por qué debería importarme? ¡Habla conmigo, caja misteriosa! Y si no, déjame pasar a ver qué hay. Magia de Jumba no funcionar si ir por ahí. Solo oso y pájaro poder salir. Destransfórmame. Por favor, destransfórmame. No me hagas volver a tu cabaña. No me hagas volver a tu... No, qué cabrona que es. Prefería a Mumbo. Mumbo me destransformaba si hacía falta. Y me estoy muriendo bastante. Voy a tener que volver a pata. Ya no hay nada más. Ahora sí. No hay nada más que pueda hacer con la caja. Pero he visto un túnel y había una luz al fondo. Y por mucho que me digan que no, quiero ir hacia la luz. ¡Qué transformación más entretenida! No veo ningún fallo en su diseño. Dios, destransfórmame ya. Destransfórmame ya. Por favor, déjame darme un baño en esto. Gracias a Dios. El poder de inmolarse en todo momento, no te voy a decir que no es atractivo, pero es bastante sufrido. Sobre todo las transformaciones siempre se mueven súper lento. Si me transformase en un avión o algo así, pues mira, no tendría problema. ¿Cómo estoy de vida? Porque lo de inmolarme no creo que haya sentado muy bien. Ah, tienen vida independiente las transformaciones y Banjo Kazooie. Vale, bien, bueno, está bien. Vámonos, vámonos de aquí. A ver, lo primero y más importante, la luz. La luz. Debo ir hacia la luz. ¿Me vas a decir algo, por cierto? ¿Hablar? ¿No hablar? ¿No? ¿No vas a hablar conmigo? Qué falta de respeto, por favor. ¡Brujemundo! ¡Estoy en otro mapa! La dirección del parque temático Brujemundo lamenta comunicarles que no se pueden sacar la comida del recinto, te lo dije. No me has dicho nada, es la primera vez que estoy aquí. ¿De qué estás hablando? Y aquí no puedo... No puedo... ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y el Brujemundo yo pensaba que estaba dirigido por el topo. Hay un botón que activar. No puedo utilizar a mi querido Super OVNI. Deja de hablarme ya, cansina. No quiero comprar nada de lo que me vendes. Las zonas conectan unas con otras. Y esto que he hecho es para cuando llegue a Brujemundo, que creo que debe ser la tercera zona. Pero supongo tendría sentido.